Señoras y señores, bienvenidos. Esto es Cámara del Crimen. Nos acompaña, como siempre, Miguel Mike Paradiso para mostrarnos con su talento un aspecto de una historia que vamos a contar en el día de la fecha en Cámara del Crimen, en esta edición de Cámara del Crimen. Sin más prólogo, 52 puñaladas. ¿A quién? De 52 puñaladas mataron a una empresaria en Tunuyán, en Mendoza. Una empresaria de la industria frutihortícola y también inmobiliaria. Tenía la productora y exportadora, tal vez más importante, una de las más importantes, de cerezas, entre otras, otros negocios. 52 puñaladas, ¿cuándo? Este año, hace poco, en marzo de este año. La mataron y ahora hay 6 personas detenidas. Me va a decir, bueno, es un caso de inseguridad más. Tiene un componente. Hay o habría dinero de por medio. Uno de los detenidos es su marido o ex marido, la persona con la cual convivió 30 años, un ex legislador radical. Para presentar este caso, el caso de Norma Carletti, ¡impacto! Se ha procedido a la detención de Leonardo Issa, expareja de Norma Carletti. Se detectó piel de uno de los, de Kevin Guerrero, bajo las uñas de mi hermana, y eso lo ubica como el actor material del hecho. Y han sido imputados como coautores 3 integrantes de la familia Guerrero, siendo de público y notorio conocimiento que el padre de estos 3 chicos, Juan Carlos Guerrero, ha estado vinculado laboral y personalmente a Leonardo Issa durante los últimos años. Mucha angustia y bueno, yo estoy acá por mi hija que la apuñalaron de una forma atroz. Estaba en proceso de divorcio. La situación entre Norma y su marido, Leonardo, como les decía antes, ex senador por la UCR, no era, la relación entre ellos no era para nada buena. De hecho, estaban separados desde hacía 3 años y había muchos negocios en común. En realidad, negocios que él discutía, negocios que, de acuerdo con la víctima y los abogados de la víctima, negocios que él falseaba, estafaba. De hecho, estaba por hacerle una denuncia por estafa a su ex marido. Leonardo Issa, mire, acá tengo la foto, ustedes la habrán visto allá, pero bueno, aquí está la pareja, en otra época, obviamente. Allí está la pareja. Leonardo Issa, le dije también que había casi toda una familia está presa, los Guerrero, por cometer el crimen. De hecho, el jefe de la familia Guerrero era empleado de la inmobiliaria, era un conocido del detenido de Issa, del marido, de ex marido de Norma, y participaron sus hijos, sus 3 hijos, según la teoría de la fiscalía, claro está, sus 3 hijos. De hecho, con relación a uno de ellos, de 22 años, hay hasta rastros de ADN que lo involucran. Llegaron al lugar el 5 de marzo, llegaron a la casa de Norma Carletti, y ella estaba trabajando, estaba con su computadora y estaba también, tenía cerca, una cantidad de dinero importante, $40,000. $40,000 producto de nada, negocios y demás. Estaba contando, lo iba a guardar. ¿Qué hicieron? La mataron y no tocaron nada de valor, ni siquiera los $40,000 que estaban, perdón, dólares que estaban ahí nomás. Nada, nada, ningún objeto de valor. Fueron a matarla, es decir, un crimen por encargo. 3 horas y media antes hubo una comunicación telefónica entre su ex marido, Issa con H, H-I-S-A, y la familia Guerrero, los Guerrero. Los asesinos escapan en un Fiat, en un auto, un Fiat,
y después lo queman, lo dejan quemado, lo dejan tirado y quemado, lo intentan quemar por ahí. Bueno, reuniendo indicios, se llega a reconstruir, de acuerdo con la teoría de la Fiscalía, esta situación. Ella lo iba a denunciar, la víctima Norma Carletti, iba a denunciar a su ex marido, con el cual tenían un hijo, lo iba a denunciar por violencia de género y por violencia económica, que podríamos decir que tiene que ver con situaciones de fraude o estafa que habría cometido Isa. En esa situación, con toda esa cuestión tan complicada de la división de bienes y demás, en esa situación es cuando Norma Carletti es asesinada. Isa ahora está en arresto domiciliario, o estaba en arresto domiciliario, es decir, en los últimos tiempos adelgazó como 30 kilos. Se decía que era anoréxico. Si tenemos la foto, la ponemos ahora. Usted va a ver a Isa cómo estaba. Ah, mire, así estaba a la izquierda y así está o estaba hasta hace poco. Lo tengo yo acá en la pantalla gigante que tenemos en Cámara de Crimen. Bueno, así estaba y así... Yo digo una cosa, ¿no? No soy médico, pero anorexia, más bien, no come. ¿Qué sé yo? Habrá hecho una dieta. El asunto es que esto... ¿Por qué? ¿Por qué la ironía? Todo tiene una razón de ser. La ironía es porque de esta manera consiguió que le dieran arresto domiciliario. Pero parece que ahora lo violó al arresto domiciliario. Con lo cual hace pensar mal. Esa es la razón. Es una triquiñuela, parece ser una triquiñuela, una trampa, una trampilla, para salir del rigor de la prisión. A pesar de que el arresto domiciliario se considera una prisión, pero bueno, usted sabe muy bien que una cosa es las elucubraciones que hacen los abogados y los juristas y otra cosa es lo que se entiende comúnmente. Si uno está en arresto domiciliario, está en su casa. Si uno está en prisión, está en prisión. Está claro, ¿no? Bueno, pero ¿cómo sigue esta cuestión? ¿Qué es lo que está ocurriendo con este caso? ¿Qué es lo que dice la familia de Norma Carletti acerca de este episodio que se dio en medio de esta pelea, les digo, por la división de bienes? Estamos en comunicación con Roxana Carletti, que es la hermana de la víctima de Norma. Ahí la vemos, está allí en Mendoza. Ah, le agradecemos muchísimo esta comunicación con Cámara de Crimen. ¿Cómo le va, Roxana? ¿Cómo está usted? Hola, Ricardo, buenas tardes. ¿Cómo está? Bueno, quería preguntarle, ¿cuántos detenidos hay por este caso? Hoy los detenidos son Juan Carlos Guerrero y sus dos hijos que están en prisión. Sí. Isa, que está con el beneficio de la domiciliaria. Sí. Y la pareja de Juan Carlos Guerrero con otro hijo que están con una, si mal no lo digo, es una libertad como condicional. O sea, están en su casa, pero siguen investigados. Entiendo. En el proceso. Entiendo. Dígame una cosa. Hacía ya un tiempo, y usted me va a precisar cuánto, que el matrimonio ya no era matrimonio y que las peleas eran constantes entre su hermana e Isa. ¿Esto de sí, de Ricardo, cuánto tiempo? Usted... Dígame. Perdón. No, dígame usted. No, yo lo escuché, le escuché hacer toda una descripción del caso y la verdad que lo ha hecho con una claridad que si yo lo tuviera que contar lo haría de la misma manera. Yo le podría agregar algunos detalles de color. Por favor, por favor. En realidad, mi hermana con Isa estaban separados, de hecho, hace 3 años. 3 años. Pero seguían teniendo una relación de pareja, con viajes de por medio. O sea, solamente vivían en casas separadas, pero el vínculo de pareja seguía existiendo. Ajá. Hasta un año antes que matan a mi hermana. Sí. Que el problema es que mi hermana lo descubre a Isa en una estafa, o sea, la estafa económicamente. Esto puedo agregar que en esta semana, claro, él la estafa en la sociedad conyugal que ellos tenían. Sí. Ella descubre esta estafa, él le había hecho firmar muchos papeles basándose en la confianza y en la buena fe de sí. Norma.
y bueno, había logrado aumentar su capital accionario en una sociedad, sí, sí, la más importante. Además de eso, había logrado ingresar a nuestra empresa familiar, a Carletti Sociedad Anónima, y no pudimos, por más que intentamos por todos los medios posibles, incluso los legales, de poder sacarlo de la empresa familiar propia, sí, no pudimos. Discúlpeme, la empresa familiar de la que usted, sí, hace referencia, sí, ¿es la Frutti Hortícola? Sí, exactamente. Ah, bien. Exactamente, la que se dedica a frutas y la venta de fruta en fresco industrializado. Sí, sí. El señor Isa, utilizando las maniobras que él siempre hace, logró ingresar como parte del directorio de la empresa familiar y, bueno, y no pudimos No pudieron ustedes frenarlo. Dígame una cosa, la situación se fue agravando en los últimos tiempos, obviamente, porque tenemos, sí, información, usted me lo va a corroborar, que su hermana tenía pensado ya directamente, bueno, vamos a la justicia con esta cuestión de que este hombre, sí, está sustrayendo a través de medios fraudulentos un dinero que, sí, corresponde a la sociedad conyugal. Totalmente. Mi hermana, la única manera que tenía la posibilidad de recuperar, sí, las acciones que le habían robado o que había sido estafada, sí, era a través del divorcio, porque la sociedad era una sociedad conyugal. Sí. Por lo tanto, mi hermana el día lunes, sí, el día lunes 5 de marzo, sí, iniciaba todas las acciones legales correspondientes. Discúlpeme, el mismo día que la mata. Y sí, mi hermana el día lunes ya tenía la reunión pactada con los abogados, sí, tanto penalistas como civil, para iniciar las acciones legales. Y el, bueno, esa madrugada, ese mismo día la matan. Se supone que fueron los guerreros quienes entraron a la casa, se supone. Estamos hablando, sí, como sí, eso se está investigando, ustedes son querella, son hasta ahora hipótesis, sí, que se tratan de sostener a través de pruebas, indicios. Hay suficientes indicios para sostener esta hipótesis, que Isa manda, los guerreros matan, por lo menos como teoría, como hipótesis. Le quería decir. Sí, hay una, sí, prueba. Dígame, dígame usted. No, hay una prueba en el expediente que nosotros consideramos que es de mucho peso y es un audio que se graba dentro de la penitenciaría a Kevin Guerrero, donde él habla durante 1 hora y 10 minutos sobre todo lo que hizo esa noche en la casa de mi hermana, da detalles, ah, bueno, incluso la planificación era otra, sí, la planificación era obviamente asesinarla de un disparo. Y se ve que mi hermana se defiende y bueno, y se arruina la planificación. Tiene heridas de defensa. Y termina en lo que termina. En ese audio se dan detalles muy precisos que coinciden con una realidad. Claro. Y sobre todo me gustaría destacar que Kevin Guerrero en ese audio menciona al juez Ugarte como un juez que juega al fútbol cada 15 días con la familia Guerrero, y que ese juez es vecino de casa por medio del señor Isa, y ese mismo juez es el que hace 10 días le dio el beneficio a Isa de la prisión domiciliaria. Sí, lo por haber adelgazado un poquito. Me parece que sí, creo que fue toda una manipulación. Obviamente. Porque si bien Isa arrastra trastornos de alimentación de hace muchos años, este último tiempo manipuló su enfermedad para lograr este beneficio. Y la verdad que es sorprendente que un juez amigo sea, sí, el que le otorgue en ese verdad, beneficio. En verdad, usted sabe bien, y sus abogados mejor todavía, que ese juez debería excusarse. Excusarse. Nosotros la excusación la hace el propio juez. La recusación la hacen las partes, sí, pero le dicen al juez, salga del caso porque usted tiene algún tipo de interés, amistad o conocimiento con las partes. La excusación, nosotros me excuso porque, bueno, a esta gente la conozco y se puede poner en duda mi imparcialidad, mi objetividad. Bueno, esperemos que esto ocurra porque realmente no parece corresponder, ¿no? Él no aceptó la recusación. No la aceptó. Nosotros ya lo recusamos y él no aceptó. Ah, bueno.
y otorgó el beneficio. Entonces, realmente el giro, el caso de mi hermana ha hecho un giro este último tiempo, sí, y nos llena de muchas dudas a la familia, a la querella. Luego, sí, a los 4 días que él está en prisión domiciliaria, salta la alarma porque se violó el perímetro. Finalmente, acá en el medio de todo esto, además del dolor por la muerte de su hermana, obviamente está en primer término, hay chicos o hay hijos también. Yo sé que, sí, entre el acusado detenido en arresto domiciliario y su hermana tuvieron un hijo, pero además cada uno tenía hijos de matrimonios o parejas anteriores. Esos muchachos o esos hijos son los que ahora tienen interés en la sucesión de su hermana. ¿Eso está creando un problema? No. La verdad es que también se ha divulgado esa noticia de que hay inconvenientes en la sucesión y eso no es cierto. Ellos tienen reuniones periódicas y creo que hay buena voluntad de todas las partes para llegar a buen puerto. Bien. Y en ese sentido, por lo menos los dos hijos de mi hermana y el hijo en común son personas honestas, gente de bien, y creo que entre ellos tres van a llegar a un acuerdo. Ya el hijo de Isa no puedo dar las referencias. Perfecto. Lo desconozco. Roxana, le agradecemos mucho, le agradezco mucho que haya estado allí explicando y hablando de esto que es tan doloroso para ustedes y que ha ocurrido hace poco, hace unos meses, nada más. Vamos, insisto, a continuar con, sí, este caso, y yo les reitero las gracias por su buena voluntad de estar allí y hablar de un tema tan doloroso. Gracias. Gracias a ustedes y todo lo contrario, gracias por difundir este caso y de alguna manera están ayudando a que verdaderamente se haga justicia y que nada resista a la verdad. Bien, muchas gracias. Podríamos decir que es una expulsión fatal la que ocurrió en Córdoba. Para este tema, vamos a convocar a quién. A Nacho. Nacho, vení. ¿Cómo es esto? Ricardo, buenas tardes. Una expulsión fatal. ¿Cómo te va, querido? Un tema. ¿Cómo es? A ver, contámelo. Mirá, la historia tiene que ver con dos hombres. Uno jugador de fútbol y el otro árbitro. 16 de febrero del 2016. A las 20 horas, en el barrio Campo de la Ribera, barrio Renacimiento, zona La Quinta, capital nordeste de Córdoba. Partido. Sí. Partido barrial. Ahí tenés la cancha. Vos me decís, a ver, ¿era el clásico de la zona donde están los bohemios y los diablos rojos? No. Partido común. No te digo que era un soltero contra casados, pero más o menos. Sí. El árbitro con uno de los jugadores eran muy amigos. Dicen en el barrio que eran compinches, que andaban siempre juntos, que conversaban, que eran amigos. Sí. Arranca el partido de pierna fuerte, bastante complicado. El árbitro César Julián Flores, de 48 años, le decían ahí en la zona el dientudo. Y el otro, Jorge Luis Barrio Nuevo, de 36 años. Es conocido ahí en la zona como el pelado de la Chabela. El pelado de la Chabela. ¿Eh? Manacha la miseria. Pero voy a guardar un detalle para después que te va a gustar. Empieza el partido, pierna fuerte, ahí lo tenés al pelado, pierna, sí, fuerte. El amigo saca la tarjeta roja después de discutir y después de varias situaciones bastante complicadas brusca, dentro del partido. Sí, ahí, violenta, sí, patada. Lo echa. Lo andate. Echa. A este. Lo echa. Andate. El tipo se va. ¿Por qué? Sale enojado, insultándolo, provocándolo y diciendo que va a volver y lo va a matar. Sale. Agarra el bolso donde tenía la ropa. Saca algo. La gente del lugar no se dio cuenta qué había sacado. Sí. Sacó una 9 milímetros, una pistola. Volvió caminando, entró al partido caminando. Sí. Y le hizo así, mirá. Un balazo en la pierna. Levantó el arma, un balazo en el cuello. Levantó otro poco más, un balazo en el tórax. ¿Y sabés qué fue lo peor? Lo terminó rematando de un tiro en la cabeza. Miguel.
No está loco, no está loco, ¿eh? No está, está loco. Uno sabe, dice lo así que hace. Porque la verdad, la situación es como coloquialmente uno que dice, es una locura. Ahora vos me decís, ¿alguien intervino? Sí. Sí. Varios intervinieron. Pero ese tipo estaba armado, el tipo. Estaba armado. ¿Y entonces? Y los otros jugadores intervinieron. ¿Sabés lo que hizo? A Walter Zárate, que era otro jugador de 25 años, se dio vuelta y ¡pum! Tiro. Espera, ¿cuánto mató este hombre? Casi lo mata a Zárate y lo mató al referí. Mató al referí, casi lo mata y mata a, un, sí, a otro jugador, a otro muchacho. Guardó el arma en el medio de la convulsión que hubo aquella tarde de febrero ahí. Se fugó. Sí. Se fugó. Se comprobó de que tenía antecedentes. Ahí está el dato. No era una persona que no tenía antecedentes, sino que tenía antecedentes. O sea que era para jugar en la cárcel. Exactamente. Es un tipo para que juegue a la pelota, sí, pero en la cárcel. En otro lado, no. Dale. Lo fueron a buscar a la casa de los hermanos, de los primos, de los padres. Lo fueron a buscar en un lugar en la casa de un amigo que él lo usaba como aguantadero. Mirá esta palabra. La casa de un amigo. Que lo usaba como aguantadero. No lo pudieron encontrar. Estuvo un tiempo prófugo, lo detuvieron y esta semana, sí, lo condenaron a 14 años de prisión por el homicidio del referí. Del referí y por la tentativa y, claro, del otro. 14. 14 años. Se quedaron medio cortos, me parece. Un par, ¿no?, de años, sí, un par o más, me parece. Bueno, pero, en fin. Porque tenés el homicidio agravado por el uso de arma. Cosa de jueces. De nuestra justicia, que es un desastre, pero, en fin. Tenés la tentativa de homicidio. Por lo bueno, menos lo condenaron. En esa cancha, ¿sabés lo que estuve averiguando en estas horas, Ricardo? Tiene una historia bastante trágica la cancha esa. ¿Esa canchita? Sí, sí. Porque en el 2015, Tomás Ferraro, que era un nene de 9 años, sí, estaba justamente... Acá está la cancha. Sí. Estaba mirando el partido. Mira, el caballo acá. En fin. Hay más de uno que juega a la pelota ahí que le dice... Hey. Pero bueno, no es para hacer chiste, dale. Estaba mirando el partido. Mirá, acá hay un alumbrado público. Había un nene de 9 años, se cayó uno de estos postes y lo mató. Así que la historia de la cancha es una historia trágica, primero por la historia del nene y ahora por la historia de este jugador que por una patada, por fuego brusco, por una tarjeta roja, se fue, agarró el arma y mató al árbitro. Qué Vamos maravilla. A ir, como siempre, a la provincia de Córdoba, sí, porque claro, justamente estuvo la reconstrucción que hizo nuestra compañera en el lugar. Miren. El homicida, o sea, el que mató a mi hermano, se han criado juntos. Nosotros los conocemos a ellos de chiquitos, ¿me entiendes? Y mi hermano siempre andó juntos por todo el barrio, donde andaban, si iban a los bailes, iban todos juntos, todos. Entonces él venía a jugar al fútbol, que era muy amigo con mi hermano. Tuvieron un problema, una discusión, que dicen que tuvieron una discusión. Y entonces este muchacho va al domicilio de él a buscar el arma sin interpretar ningún tipo de palabra, ¿cierto? Sin cruce de palabras. Se va al domicilio de él, busca las armas y mi hermano seguía jugando acá el fútbol, o sea, dirigiendo el partido. ¿El partido estaba normal? Claro, estaba todo normal porque él estaba dirigiendo el partido como todo un referí. Entonces viene él y le dijo, así que vos me sacaste del partido, o sea, me echaste a mí, me pusiste tarjeta roja, yo te voy a matar. Entonces... empezó él a discutir, entonces mi hermano le dijo, anda a tu casa, quédate tranquilo, que ya después vamos a hablar. Y ahí es cuando directamente le ejecutan los disparos por la espalda a mi hermano. Que él al caer no podía tener ningún tipo de movimiento, porque le pegó en las piernas. Él cae arrodillado, sentado así, entonces le dice, ¿qué es lo que me hiciste? Mi hermano tenía mucho por vivir, tenía una nenita que hacía muchos proyectos, días que había nacido la bebé y no la disfrutó nada, ¿entiendes? Y era un partido de fútbol, mi hermano amaba jugar al fútbol, era su pasión el fútbol. En ese día lo sufrí muchísimo al verlo como lo mataba como un perro. Adelante todos nosotros, adelante su hija, adelante su mujer, adelante todos los vecinos. Como lo dejó tirado, postrado en el suelo, muerto ya. Nosotros tuvimos que vivir
esa imagen, esa cosa que no se olvida nunca en la vida. El tema de la condena, no sé, nosotros, para nosotros es justo que pague lo que tienen que pagar, por supuesto, ninguna condena los va a devolver. A mi papá, a esa persona que estuvo con nosotros, nadie lo va a devolver la vida de él por más condena que le den, porque él quedó vivo. Nosotros tenemos que ir a llorarlo a mi papá a un cementerio. Bien, ustedes saben que el gobierno ha dictado un protocolo para el uso de armas de las fuerzas federales, de la Policía Federal específicamente. Ustedes saben que esto corresponde a todos aquellos que están bajo la órbita del gobierno. Estamos hablando de la Policía Federal, como les decía, y también de esas instituciones que están entre la policía y los militares, o sea, la gendarmería y la prefectura, que están ahí. No son policías, no son militares, fuerza de seguridad, se le dice. Bueno, nuevo protocolo para el uso de armas para situaciones de delincuencia. ¿Qué es lo que permite este protocolo? Este protocolo permite lo siguiente. Por ejemplo, ante una situación de peligro inminente, disparar sin dar la voz de alto. Disparar, tirarle al ofensor o al sospechoso sin dar la voz del alto. O dispararle para evitar la fuga. Evitar la fuga, que se escape. Bueno, ya hay en el propio gobierno voces que hablan de que este es un poco menos que un protocolo fascista. Hay analistas políticos que dicen que no es fascista. Hay políticos que dicen que sí es fascista. De hecho, Lilita Carrillo lo ha dicho. Este es un protocolo fascista. En una palabra, no se defiende a la sociedad de esa manera, es lo que están diciendo. Esto es propio de un Estado autoritario, de un Estado policial, de un Estado que tiene las herramientas para defender a la gente, pero sin embargo prefiere matar si es necesario, y si no es necesario también. A ver, es un tema muy delicado. Que se mata a pibes chorros en la calle, en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires y en todas las provincias de la República Argentina, se viene haciendo desde hace años. Se mata. Pasó con Chocobar. ¿Se acuerdan del policía Chocobar? Que le dispara a una persona que estaba, a un chorro que había terminado de robar y de agredir a un turista. Estábamos viendo algunas imágenes, qué sé yo, a Chocobar. Una cosa inédita, el propio presidente de la República lo recibe a Chocobar, pero no estamos hablando de Chocobar, porque en realidad lo de Chocobar está bien claro, está procesado, va a ir a juicio y en el juicio se resolverá su situación, si es responsable o no de lo que hizo. Y poco importa si disparó, si el tiro que le termina dando al chorro dio en el piso o no. Dio en el piso porque está mal entrenado, porque está gordo y porque no tiene puntería. Porque si no, le pegaba un tiro en la cabeza y se acabó el partido. Es tan claro como eso. Pero volvamos al reglamento. No hay ningún argumento, no hay ningún argumento, no hay ningún argumento que pueda poner en un plano de igualdad, que pueda equiparar un resultado que es irreparable, la muerte, con otro resultado que es reversible, la fuga. ¿Por qué es reversible la fuga? Y porque vas y lo agarrás. Después. Pero lo agarrás. No es irreparable la fuga. Lo que pasa es que nuestra policía no agarra a nadie. No agarra a nadie. Lo venimos diciendo desde... ¿Cuántos prófugos hay en este país? Alguna vez se hizo una nota al respecto. Hay cientos. No voy a decir miles porque no tengo la cifra exacta. Pero cientos, estoy seguro. De prófugos, no agarran a nadie. Entonces, como no agarran a nadie porque son ineficientes y el Estado no puede demostrar ineficiencia, ¿qué hacen? ¿O qué proponen? ¡Mátalo! Si después no lo va a agarrar nadie, ¡mátalo! Pero mira que se está escapando, está de espalda. ¡Mátalo! ¡Mátalo!
En verdad, ¿a quién matan? Hay un grupo, obviamente, de ciudadanos que piensan que el Estado tiene que endurecerse. Primero, no es que la policía no tenga armas ni leyes para actuar correctamente. Las tiene. Tiene armas y tiene leyes para actuar correctamente. Quien le diga lo contrario está infundiendo miedo a usted, está infundiendo miedo a usted para llevarlo, para llevar agua hacia su molino. Nadie desconoce el estado de inseguridad, pero tenemos en la Argentina gobiernos que crean delincuentes y después los matan. Crean los delincuentes, cada vez se crean más delincuentes, de la mano de la pobreza. La pobreza no significa ser delincuente, pero quiero decir, es un contexto, es una potencia para algunos el dedicarse a la delincuencia. La falta de expectativas de vida, la falta de expectativas de vida. ¿Para qué miércoles vivo yo? No voy a tener nunca nada en la vida, entonces, ¿qué me importa mi vida? ¿Qué me importa la suya? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, gobiernos, el anterior, que, y basta ver las cifras de delincuencia, han creado delincuentes, generaciones de delincuentes, crean esos delincuentes. A ver, el tema de crear significa crean las condiciones para que un grupito se, porque obviamente no toda la población, no todos los pobres, no todos los marginales, para que un grupo se infrinja la ley. Crean las condiciones, y cada vez son más, porque las condiciones cada vez son peores. ¿Usted de dónde, entre paréntesis, de dónde cree que vienen los policías a los que ahora se le da la, se le blanquea esta posibilidad de disparar a un tipo que está en fuga? ¿De dónde cree que viene? ¿De qué clase social cree que viene? De la misma, del tipo que persigue, que mata por la espalda. La misma. ¿Por qué? Porque la policía se ha convertido, la institución, se ha convertido en una salida laboral, no en una vocación. ¿Qué vocación? En definitiva, mire, hay leyes. Es mentira que no hay leyes. Hay leyes que son bastante duras. Hay cumplimiento del deber. Obviamente hay indicios fehacientes de que se está cometiendo un delito, hay que intervenir. Ojo, cuando yo le hablo de todo esto, le estoy hablando cuando no hay peligro para la vida del policía o para la vida de un ciudadano. Cuando hay peligro para la vida de un policía o de un ciudadano, obviamente que el policía debe actuar. Obviamente, y está amparado por la ley desde hace muchos años. O es legítima defensa o es cumplimiento del deber. Cuando hay efectivamente una situación de peligro para la propia vida, objetiva, no que a mí me pareció, objetiva para la propia vida o para la vida de otro. El policía debe actuar para evitar salvar su vida y salvarla del otro. Cuando no está en juego la vida del policía o la vida del ciudadano, no hay que matar, hay que detener, hay que laburar un poquito más. Nada, esa es la posición, en definitiva, que quería plantear. En principio, es una situación. Las ejecuciones legal y extralegales, la pena de muerte en la calle existe desde hace mucho tiempo en Argentina. Existe desde hace mucho tiempo. Yo que lo diga. Que lo diga Ruga y que lo diga, hay un montón de casos, no viene a cuento ahora hacer toda la lista. Existe. Lo quieren blanquear para la fuerza, para la Policía Federal, porque la Policía Bonaerense dice, no, nosotros, la gobernadora Vidal dice, nosotros no nos vamos a plegar a esto porque ya tenemos un reglamento del año 2006. Es lo mismo. Donde más casos hay de esta naturaleza, es en la provincia de Buenos Aires. Pero en realidad se da en todas las provincias. La policía tira y después pregunta. Es así. No hay mayor poder que el poder del Estado. No hay mayor poder. Todas las leyes que usted entiende, conoce, que están hechas para contener al Estado. Claro que con un Estado gobernado por sucesivas organizaciones, por sucesivos partidos políticos, por sucesivos gobiernos, que crean situaciones de deterioro social, económico, político, etcétera, cultural, etcétera, obviamente que va a haber más delincuencia. Y de hecho la hay.
de hecho hay o a lo sumo se ha alcanzado un número intolerable de hechos delictivos. Un número intolerable, que se mantenga uno más, uno menos, ahora, no viene al caso. Se ha llegado a un nivel muy alto. Y después los matan. Crean las condiciones y después tratan de buscar la manera para que sacarlo del medio. ¿Usted piensa que lo sacan del medio? Hay otra cosa que, para finalizar, hay otra cosa que también me llama mucho la atención que dijo la ministra Burri, una ministra muy sanguinaria. Muy sanguinaria. Muy cruel. Una ministra cruel y sanguinaria. A la gente, por más delincuente que sea, no hay que matarla. Hay que atraparla, hacerle un juicio y mandarla a la cárcel. Que en toda esta cuestión, usted piensa que los jueces no tienen nada que ver. Sí, los jueces tienen mucho que ver. Porque nunca, como ahora, se ha visto un deterioro intelectual de conocimientos, de experiencia en los jueces como se está viendo ahora, valga la redundancia. Nunca antes se ha visto un deterioro de poder judicial, de los integrantes de poder judicial como hay ahora. Meto a todos en la misma bolsa y lo lamento, hermano. Así como se tiene que generalizar, todos estos periodistas son, todos inventan cosas. Bueno, no todos los periodistas son malos, no todos los médicos son malos, no todos los arquitectos son malos, no todos los jueces son malos. Pero en este caso tengo que generalizar. Porque entre ellos, no se señalan. Entonces, en esta situación donde tenés gobiernos que crean las condiciones para que haya más delincuencia, gobierno que una vez creadas esas condiciones, ahora lo que quiere es blanquear la pena de muerte extralegal en la calle. Un poder judicial que no está a la altura de las circunstancias. En este combo de cosas viene a caer ahora esta polémica. Me parece que es un acto arbitrario, cruel, injusto, innecesario y que además está cubriendo a los inútiles que no pueden atrapar a un tipo que se está escapando, sin necesidad de meterle un tiro en la nuca o en la espalda. Eso no es ser profesional, de ninguna manera. En el año 2000, mire, ni Carlos Rucauf, se atrevió a tanto cuando dijo hay que meterle bala a los delincuentes. En el año 2000, a propósito de las palabras de Rucauf, la policía mataba a mansalva en la provincia de Buenos Aires. Sea o no sea, mataba. La corte de la provincia de Buenos Aires tuvo que emitir una acordada diciendo o pidiéndole a la fuerza de seguridad, por favor, no maten más. Esperemos que eso no se repita. Bueno, amigos, esto es lo que quería decir con relación a este reglamento. Van a decir, muy de izquierda usted, muy de izquierda. No es de izquierda ni de derecha. No es justicia, no es mano dura ni mano blanda. No es mano justa, no es nada de eso. Es lo que debe ser. No hay que matar, salvo que esté en peligro la propia vida o la de otro. Sencillo y tan viejo como el código mismo. Apagamos las luces del estudio. Acompáñeme. Esto es una cosa especial. El estudio de televisión es una cosa especial. Ahí apagamos las luces del estudio y vamos a encender la lámpara. No hay vez que no te portes bien. No es necesario. Ahí, quédate ahí. Tranquilita. Tranquilito. Bueno, se portó bien el flaco. Flaco, no tengo nada que decir. Así que, nada. Listo. Bueno, vamos a contar el juicio del mono. ¿Vamos a contar el juicio del mono? Sí, el juicio del mono. Mire, el tema es así. Escuchá, Mike. Escuchá. Solamente los norteamericanos pueden hacer esto. Estados Unidos. Se me trabó el chaleco, ¿qué quiere? Bueno, 1925, Dayton, Tennessee.
pueblito así. Pueblito así, resulta ser que, nada, tenía la clase, los chicos iban a la clase, clase de biología. Estaban en la clase de biología, los pibes, estaba el profesor de biología, me estaba enseñando biología, qué sé yo. La teoría de la evolución, de Darwin, todas esas cosas, ¿no? Obvio, ciencia. Cuando de repente, estábamos hablando de julio de 1925, de repente entran unos canas. Se van contra el profesor y le dicen, contra el pizarrón. ¿Cómo contra el profesor contra el pizarrón? Contra el pizarrón. Usted es el profesor John Scopes, o como se pronuncie, Scopes, sí. ¿Usted está enseñando biología acá? Sí. Venga preso. Se lo llevaron a la barbería. En la barbería estaban los representantes de todas las fuerzas vivas de este lugar, de Dayton. Entre ellos el pastor metodista, que tenía un gran predicamento con todos los demás. Ahí detrás de mí está Scopes, cuando era joven. Acá lo tengo también. Yo tengo unos anteojos parecidos, pero no los traigo porque acá me cargan. Bueno, escúchame, decidite, o acá o allá, acá. Scopes, un muchacho joven, medio peladín, pero joven. Bueno, muy bien. Le dicen, usted, dígame una cosa, ¿qué estaba haciendo recién? Estaba enseñando. ¿Pero qué estaba enseñando? Estaba enseñando la teoría de la evolución. ¿Usted sabe que eso está prohibido? ¿Cómo está prohibido? Sí, hay una ley del Estado que prohíbe enseñar la teoría de la evolución. Hay que enseñar la teoría que está en la Biblia. ¿Qué es la teoría que está en la Biblia? Que Dios creó al hombre y a la mujer. Se acabó el partido. En consecuencia, quien no cumple con esa ley comete un delito. Usted va preso. Darwin, y los monos, y todo eso. ¿Qué somos, degenerados nosotros que venimos de los monos? Bueno. Claro, se volvieron todos locos ahí, el profesor. Además, el profesor lo conocían todos también, ¿no? La Asociación de Libertades Civiles de los Estados Unidos enseguida agarró el tema y dice, no puede ser que tengamos un tipo que enseña ciencia, que esté preso por enseñar ciencia. ¿Por qué está preso? Porque enseña ciencia, que lo tiró de las patas. Bueno, no, hay que hacer un escándalo nacional. Querían contratar, una locura, querían contratar a H.G. Wells, el escritor, famoso escritor británico, autor de La Máquina del Tiempo, que tenemos acá, de La Máquina del Tiempo, y de La Guerra de los Mundos y de otras tantas, para que haga el defensor de Scopes. Porque, a ver, a Scopes lo iban a, no solamente lo metieron preso, sino que le iban a hacer un juicio. Lo iban a tener que enjuiciar por enseñar la teoría de la evolución de Darwin, o sea, ciencia. Entonces dice, bueno, vamos a defender. Wells no quiso agarrar viaje. Dijo, no, para estas cosas, la verdad. Lo que sí tuvieron enseguida fue al fiscal. El fiscal se propuso él, prácticamente. Un tipo, un fundamentalista católico, llamado William Jennings Bryan. Este hombre, Bryan, a principios del siglo XX, fue 3 veces candidato a presidente de los Estados Unidos. 3 veces perdió. Pero era un político ya mayor, ya no se dedicaba tanto a la política activa, porque bueno, nada, su momento había pasado. 3 veces candidato a presidente de Estados Unidos, fundamentalista católico, dice, yo asumo la acusación contra Scope, porque lo que hizo es un acto de crueldad para el género humano. Nosotros fuimos creados por Dios. Y había siempre un coro de personas que decían, amén. Cada vez que el tipo hablaba, amén. Bueno, y se va para Dayton para hacerse cargo de la fiscalía. ¿Y quién lo va a defender a este hombre? Pero puso plata hasta el Boston Globe, puso un montón de... Uno de los más famosos abogados que estuvo en Estados Unidos, Clarence Darrow. Un hombre que ya tenía 70 años para el año 25, un hombre grande.
Aceptó de buen grado, ¿no?, defender a Scow, porque le parecía... ¿Saben qué decía Darrow, el defensor? Que esa ley del Estado lo que le impedía a la gente era pensar. La ciencia ayuda a pensar. Entonces, agarrándose de esa idea, yo lo voy a defender a Scow. Sí, yo lo voy a defender. Y se juntaron ahí, el juicio empezó el 10 de julio de 1925. Y entonces el fiscal dijo, maligno, hijo del diablo. Y encima había una señora, por ejemplo, en una imagen icónica, había una señora, joven la señora, vestida de negro, con un bebé en brazos y una pancarta que decía, Scow, arderás en el infierno. No, pero era una cosa tremenda, tremenda. Y entonces decía, el fiscal, Jennings Bryan, decía, es hijo de Satán. Amén. Se escuchaba en toda la sala. ¿Usted se imagina cómo iba a terminar ese juicio? Entonces, cada vez que Jennings Bryan decía algo, amén, amén. Entonces, a tal punto que el defensor de Darrow se levantó y dice, señoría, por favor, ¿le puede decir a esta gente que deje de decir amén? No puede ser. Bueno, al final de cuentas, le tocó el turno al defensor de presentar dos testigos. Y el juez que le dijo, no, usted no presenta testigos. ¿Pero cómo? Escuchame, el país de la democracia, voy a presentar testigos. No, porque sus testigos son todos científicos. Justamente para demostrar que lo que el tipo está enseñando es ciencia. Tiene que enseñar ciencia porque el estado de conocimiento de la humanidad es este. No, ningún científico se siente. Al tipo le habían pagado a científicos importantes. Claro. Antropólogos, médicos, biólogos de toda parte del mundo para que vayan a testificar. No, ninguno. Entonces el defensor se dice, ¿qué hago yo ahora? Bueno, fantástico. Darrow, ¿me quieres joder? Muy bien. Voy a llamar a un único testigo, que lo tiró de las patas, me caigo y me levanto. Voy a llamar como único testigo. ¿A quién? A la persona que más sabe de la Biblia en toda esta sala. Al fiscal. Y el fiscal dice, ¿cómo no? Yo con la Biblia voy a todos lados. Me siento en el banquillo de los testigos, voy a testificar. ¿Cómo no? Darrow le pregunta, dígame, señor fiscal, ¿todo lo que dice la Biblia es literal? Sí, por supuesto, todo. Todo es literal, tal cual está escrito ahí. Así ocurrió. Y una cosa... Se mete la mano en el bolsillo, el defensor, saca una piedra. Y había una cosa, ¿qué edad tiene esta piedra para ustedes? ¿Cuándo es esta piedra? ¿Qué edad tiene? Facilísimo, facilísimo. Debe tener menos de 4.000 años. ¿Por qué? Porque ya lo dijo un obispo inglés. El obispo inglés ya lo dijo. La creación fue realizada por nuestro Señor el 23 de octubre del año 4004 a.C. Darrow lo mira y le dice, ¿hora del este o del oeste? Disculpe, no, déjelo eso. Así que ya tiene la fe... O sea, bueno, mire, esta piedra tiene, según los científicos, más de 6.000 años. Pero usted dice que todo es literal. Bueno, muy bien. Para la Biblia, o según la Biblia, ¿cuánto dura un día? Un día dura un día, le dice Jennings Bryan, el fiscal que ahora es testigo de la defensa. Un día dura un día. Sí, bueno, está bien, le dice Darrow. Pero un día de 24 horas, un día de una semana, un día de un mes, un año, 100 años. Ahí Jennings empezó a dudar un poco. Bueno, un día... Bueno, un día. Pero respóndame, ¿de cuánto? ¿Un día? Pues, ¿un día de 24 horas? ¿Un día de...? Pueden ser periodos. ¡Ah! Pueden ser periodos. Periodos de millones de años. Toda la gente estaba con la boca abierta, porque todos eran a favor del fiscal. Ahí lo vemos, el fiscal, mire, que hacía de testigo. A ver qué decía cuando le dijo un día de millones de... Y el tipo dijo... Puede ser. Para que las señoras y los tipos ahí, tan fundamentalistas como él, se les cayó la boca. Su principal adalid, el defensor de la Biblia, le había concedido
al defensor del profesor que la Biblia no era literal. Bueno, terminó el interrogatorio y van al veredicto. El veredicto duró esto, 25 de julio del año 25. 25 de julio de 1925. Veredicto, Scopes, levántese. Estaba toda la prensa de Estados Unidos ahí. Estaba toda la prensa. La prensa de esa época, la prensa escrita, fundamentalmente, y radial. Estaba toda ahí. Condenado por enseñar la teoría de la evolución de que el hombre desciende del mono a $100. ¿Qué hace Darrow? Darrow apela inmediatamente. Dice, yo voy a apelar porque quiero que la Corte de Estado declare nula esa ley, porque esa ley impide pensar a la gente, impide la ciencia. Bueno, a todo esto, mientras preparaba la apelación, 5 días después del veredicto, el fiscal, que había quedado muy mal con ese interrogatorio, y ya era un hombre grande también, y hacía mucho calor también, y comía mucho también, un hombre que comía mucho, se murió. William Jennings Bryan murió 5 días después del veredicto. Pero el veredicto llegó hasta la Corte Suprema, hasta la Corte del Estado, Corte Suprema del Estado, y revieron el fallo. Condenaron a Scopes a pagar $1. Pero dejaron la ley como estaba. Claro. John Scopes, después Darrow, ya un hombre grande, el defensor, murió a los 83 años. Y en 1970 murió John Scopes, que toda su vida, el profesor, toda su vida enseñó ciencia y enseñó la teoría de la evolución de Darwin, como corresponde. Murió en 1970 y fue enterrado por su familia en un cementerio católico de acuerdo al rito católico, porque el hombre era católico, pero enseñaba ciencia. En el año 60 hubo una película que se la recomiendo con Spencer Tracy, que hace de defensor de Darrow, y con Frederick March, que hace del abogado del fiscal, de este fiscal tan fundamentalista, se la recomiendo. Es muy, 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 muy interesante porque muestra, como lo sabe hacer Hollywood, cómo fue este juicio del mono. Bueno, amigos, esta fue la historia del sillón del día de hoy. Tardó, pero lo cumplió. Vamos a encender las luces del estudio. Ahí está. Bueno, juicio del mono, no juicio del mono. Ese no sé si no estuvo en el juicio del mono. Tanda y volvemos, dale. Entonces, llegamos al final de Cámara de Crimen. Vamos a ver el trabajo de Miguel Mike Paradiso para esta edición de Cámara de Crimen. Esto, Mike. El tema de Norma. Norma Carletti. Norma Carletti, claro, que tratamos al principio del programa. Esta mujer que fue... Bueno, el marido está preso, ustedes lo saben. Aunque tiene prisión domiciliaria, pero no la cumple. El tema que hemos tratado al inicio de Cámara de Crimen con los ojos de Miguel Mike Paradiso. Gracias, eso es, gracias. Miguel. No, por favor. Cuéntame. Gracias, Ricardo. Amigo, nos vemos en una semana. Bueno, eso, nos vemos en una semana. La frase tradicional, ci vediamo fra una settimana. Arrivederci.